Han pasado 5 años y nos siguen haciendo falta 43 jóvenes. Los estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa que fueron desaparecidos inexplicablemente esa noche trágica en Iguala, Guerrero. Y creo que no debemos conformarnos con lo que ha ocurrido desde entonces a la fecha. Es momento que ahora, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no se queden truncadas esas 43 vidas y las ilusiones que tenían esos jóvenes de seguir avanzando en un México diferente. No es posible que haya amnistía ni perdón para exfuncionarios como Jesús Murillo Caram o Tomás Cerón de Lucio, el propio expresidente Enrique Peña Nieto, y que se sigan escudando en una mentira histórica. Necesitamos saber ¿qué ocurrió con esos 43 jóvenes? La sociedad mexicana lo reclama. Y el gobierno de López Obrador hizo una promesa que debería cumplir y que creemos está haciendo lo necesario para esclarecer ese crimen que le cambió la cara al país. Seguimos buscando a los 43 normalistas de Ayotzinapa. En Estados Unidos, en especial en la capital, Washington DC, el escándalo del juicio político a Donald Trump ha retomado todos los rincones del ámbito periodístico e informativo. Trump insiste en que es víctima de un acoso presidencial y de una cacería de brujas, pero las cosas han cambiado. Con la decisión de la líder demócrata y presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de iniciar este proceso de investigación para enjuiciar a Trump, se han dado a conocer varias cosas. Primero, la transcripción de la conversación telefónica entre Trump y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y en cuyo contenido se puede corroborar perfectamente que Trump sí pidió la intervención del gobierno de Ucrania para investigar asuntos electorales de Estados Unidos y socavar las aspiraciones presidenciales de uno de sus principales enemigos para reelegirse en 2020, el ex vicepresidente Joe Biden. Aunque no existe el quid pro quo, como se había señalado, el me das y te doy, de las promesas que presuntamente Trump le había hecho a Zelensky, sí está claro que el mandatario estadounidense, con esa ambición que tiene de reelegirse, le ofrece al mandatario de Ucrania que lo puede visitar a la Casa Blanca el día que quiera, solo es cuestión de llamarle. Pero además pone a su disposición, como se revela en esa conversación telefónica celebrada en la mañana del 25 de julio, al fiscal general de los Estados Unidos, a William Barr, al procurador, y a su abogado personal, a Rudy Giuliani. Lo de Giuliani puede ser aparte, pero que utilice a Barr como su abogado para un asunto de traición a la patria es bastante grave. Pero no se acaban ahí los problemas de Trump ni los escándalos, que no quiere decir que con esto lo vayan a destituir. Falta mucho que escribirse en esta historia que apenas está empezando. Justo este jueves por la mañana, minutos antes de que iniciara la primera audiencia en el Comité de Inteligencia de esta investigación que ordenó Pelosi, se dio a conocer el contenido de la carta que un denunciante cívico o soplón o soplona de los servicios de inteligencia envió el 12 de agosto a los comités de inteligencia del Congreso Federal estadounidense. Les voy a leer lo que dice el primer párrafo de estas 9 hojas porque creo que es lo más relevante y que acaba de hundir la defensa de Trump de que no se le haga un juicio político. En el curso de mis obligaciones oficiales, he recibido información de múltiples funcionarios del gobierno de Estados Unidos de que el presidente está utilizando el poder de su oficina, o sea, el Ejecutivo, para solicitar interferencia de un país extranjero en las elecciones de 2020. Esta interferencia incluye, entre otras cosas, presionar a una nación extranjera para investigar a uno de los
principales rivales políticos domésticos del presidente, en referencia a Joe Biden. Rudolph Giuliani, el abogado personal del presidente, es una figura central en este esfuerzo. El procurador general Barr también parece estar involucrado. Con este párrafo, el soplón o soplona fortalece lo que la líder demócrata Pelosi ha dicho, que Trump, en traición a la patria, ha violado con la solicitud a Ucrania el proceso electoral y democrático de los Estados Unidos, algo que justifica el que se le siente en el banquillo de los acusados para ser enjuiciado por el Congreso Federal. Molesto e iracundo, como se le ve ahora a Trump, regresó a Washington después de haber participado en la Asamblea General de las Naciones Unidas y por primera vez no aceptó preguntas de la prensa. Simplemente dio su declaración, dijo que todo es inventado y que habrá mecanismos legales para echar abajo el juicio, es decir, apelar a las cortes. Vamos a ver si lo logra. La clave de todo esto está en la Cámara de Senadores, en donde los republicanos todavía siguen alrededor de Trump defendiéndolo. Creo que las evidencias poco a poco irán desmoronando esa defensa partidista que no les puede convenir a los republicanos en los comicios del 3 de noviembre de 2020, donde no solo se va a reelegir al presidente, sino también al liderazgo de la Cámara Alta, del Senado. Y no creo que estén dispuestos a perder curules ante los demócratas por algo tan evidente como son estos documentos de algo que hizo Trump, solicitar la intervención extranjera para interferir en los comicios de Estados Unidos. También se dio a conocer que antes de regresarse a Washington, en Naciones Unidas, en la misión de Estados Unidos ante Naciones Unidas, se reunió con su gente, es decir, con los funcionarios estadounidenses, y que Trump dio la orden de tratar de descubrir quién es el soplón, que se presume es un agente de la CIA, y qué funcionarios de la Casa Blanca o del gobierno de Estados Unidos le dieron la información con la cual alertó en esta misiva al Congreso de las posibles violaciones constitucionales de Trump. Además, hizo una amenaza. Dijo que a ese tipo de personas debería tratárseles como espías y ser castigados como lo hacían antes, en referencia a que se les condene a la pena capital. Ese es Donald Trump ante este juicio político. Como siempre, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron.